Volvemos con más información. Estoy con Carla Costa sobre lo que decía la gente, la multivariedad de perfiles, Carla, de lo que opinaron sobre esta medida de cobrar hasta 5.000 pesos multar a quien no traiga correa, los perros, a quien no levante las heces, a quien no se haga responsable de su animal, incluso en cautiverio. Ahorita decía David Palafox, pueden poner el dedo, y denunciar. Ya llegó Carolina Araiza, también la directora estatal, el Instituto Estatal de Protección Animal. Carla, adelante. Así es, Luis, te comentaba antes del corte que algunos repartidores comentaron que los perros potencialmente agresivos pueden ser peligrosos para ellos, que incluso los llegan a incluso hasta tirar de las de motocicletas. Alexis, de 26 años, quien es corredor, dijo que es molesto en ocasiones pisar esos tecales o salir a correr y que los mismos corredores que están haciendo ejercicio pues resultan con mordidas de perros. Estas, entre algunas de las opiniones de los hermosillenses con los que tuvimos la oportunidad de platicar el día de ayer, que comentaron por qué sí es positiva esta sanción, además de que el monto, a pesar de ser un poco alto, es positivo, ya que si fuera una infracción menor, la gente no lo tomaría en cuenta, no le daría la importancia. Escuchemos, por favor, lo que comentaron los hermosillenses. He escuchado de algunos reglamentos, pero no sé si se estén llevando a cabo, la verdad. Pues por una parte es muy viable también para concientizar a la población, ¿verdad? Pues a los que tienen mascota y les gusta llevar a pasear a los parques. Sería muy bueno, antes que nada, por la concientización y pues la limpieza, higiene de la ciudad. Muy importante, ¿no? Pues que le pongan bozal a los perros. Un tipo de protección, porque muchas veces dicen que los mascotas no muerden, ¿verdad? Pero muchas veces pueden llegar a asustarse y por instinto animal, pues pueden llegar a agredir a alguien. Pues es que también no había habido una legislación o una ley que las indicara que deberían de llevarlo. Es una costumbre y ha sido siempre la costumbre de sacar las mascotas libremente. Yo creo que sí va a mejorar mucho las condiciones para los animales, las mascotas de todo. Que es fuerte, es buena, pero creo que debería haber llamadas de atención primero que nada, porque se va implementando y creo que es bastante fuerte para llegar a alguien que desconoce y de repente que la multe, ¿no? Creo que debería ser primero con llamadas de atención y luego ya aplicarla. Pues considero que es algo necesario, pues a veces los perros pueden ser peligrosos y pues cada quien debe hacerse responsable de su mascota. La considero, o sea, sí la considero alta, pero yo creo que es lo necesario, pues, para que la gente lo piense. Me parece correcto. ¿El monto de la multa al que asciende? Pues depende de la gravedad, supongo que está bien también. Igual, por lo mismo, porque está bastante mal acostumbrada la gente. Que me parece muy bueno eso porque pues sí es muy común que en las calles salgan con los perros sin correa y puede que el dueño diga, ay, es mansito, no hace nada, pero pues eres el dueño, ¿no? Y no conoces cómo tu mascota va a reaccionar hacia otra persona y me parece muy bueno. Es una buena ley, ya que los perros que no tienen correa a veces te corretean y uno como repartidor puede tener problemas, ya que te tumban, te pueden tumbar. Ayuda pues a que no haya tanto desastre en las calles o en los parques. Me parece algo bien porque uno como corredor, al menos aquí, pues es desagradable pisar heces, ¿no? Por los dueños que no son responsables. O incluso, pues cercanos a mí han sido mordidos por perros callejeros. Considero que si es una multa muy pequeña, no le darían tanta importancia. En cambio, 5.000 pesos yo creo que sí golpearía al bolsillo de la persona, por lo que de cierta manera sí afectaría y si se la pensaran dos veces antes de romper esa ley. Igualmente, cuando los perritos van a los parques, pues hacen sus necesidades. Entonces, hay muchos niños que nomás ponen las manitas en el piso y se meten a la boca. Entonces, está muy bien. Y luego se supone que a través de las heces de los perros, pues se desarrollan varias enfermedades. Y luego, en muchas ocasiones, también cuando van al parque, pues llevan a los niños chiquitos y traes al perro sin correa, pues ahí corren riesgo, ¿no? Los niños más chiquitos que no saben o se asustan por los animales, ¿no? Esta es la opinión de algunos hermosillenses. Todos los detalles a través de proyectocuentas.com.mx. Muy interesante. Gracias, Carla. Buen día.